¿Qué tal, gente? En este video les quiero enseñar cómo quitar la bobina secundaria de un transformador de microondas. Tenemos la primaria, que es donde entra la corriente 220, y tenemos la secundaria, que nos da unos 2000 voltios más o menos. Bien, lo que procederemos a hacer es a estar con la amoladora por esta línea, por esta o por esta. Como verán, es la soldadura que tiene es superficial nada más, y lo único que lograremos es gastar un poco y después abrirlo. Bien, yo lo que haré es proteger con un trapo la bobina. Voy a proteger con un trapo la bobina para que no se dañe. Y proceder a marcar. Bien. Ahora lo que haremos es con un corta hierro o algún hierro, algo que entre en el medio más o menos, comenzar a golpear para ver si ya se llegó a profundidad. Bien, todavía no. Nos falta un poquitito más de corte. Vamos a probar ahora ahí, si logramos el corte. Bien, voy a seguir gastando de un lado. Ya se cortó. Bien. Como verán, no fue muy difícil. Lo que haré es esto nada más. No lo voy a cortar del todo, porque como no tengo una soldadora eléctrica, no lo voy a poder soldar. Así que intentaré de ahí sacar la bobina primaria, que es esta. Esta es la que tenemos que cuidar, porque esta la vamos a utilizar después. Y vamos a ver cómo podemos sacar. Bien, como verán, igual le saqué esta parte porque si no, no podía trabajar.
Ahora lo que haremos es tratar de sacar sana las dos bobinas. ¿Para qué nos va a servir la segunda? La bobina secundaria, no sé, pero para algo lo vamos a usar. Vamos a ver si se mueve o algo. Tengo miedo de dañar la bobina. Bien, voy a usar de apoyo esta la parte de la base. Como verán, está saliendo pero muy despacio. No era mi idea sacarlo así a los golpes, pero bueno, se ve que de otra forma no queda. Bien, ay, por suerte sacamos muy bien la bobina primaria. Ahora vamos a ver si podemos sacar esta bobina. Acá tenemos, vamos a ver si podemos sacar bien esa bobina, que se me hace bien que para algo debe servir. Pero con los golpes que le estamos dando, no creo.
Estos son metales también, que seguramente lo vamos a tener que colocar. Si se ve, si me tomo la cámara. Vamos a ver si sale con la mano. Parece que sí, parece que sí. Está costando, pero tiene que salir. Vamos a ver si podemos hacer algo de palanca. Ahora que está costando un poco, che. Esto es lo que logramos sacar, este bobinado. Que este bobinado no nos sirve para nada. Como verán, se está abriendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se abre? Porque no tenemos los tornillos que van acá. Al tener esto soldado, esto se sostenía. Pero como no lo tenemos soldado, no. Y se ve que la soldadura acá es muy, muy superficial. Así que vamos a tratar de sacar despacito nomás para no abrir del todo. Pero sí o sí va a salir, parece. Tenemos el bobinado, el secundario. Vamos a hacer, vamos a sacarlo. Así no impide sacar la bobina. Bien, no queríamos eso, pero bueno, no importa. Después vamos a solucionar cómo soldar. La verdad que se complicó un poco. No pensé que se iba a complicar, pero bueno. Uf, no importa. Esto lo ponemos ahí. Y esto lo ponemos acá. Uf, cansó. Y como verán, tenemos otra bobina. Ya veremos qué uso le podemos dar. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, lo pueden dar me gusta, lo pueden compartir y se pueden suscribir. Más adelante seguramente estaré subiendo otro video. A ver si podemos sacar el bobinado este de otra manera. Cortando acá con la moladora, cortando acá, sale este pedazo y lo bueno, no importa. Después estaré subiendo otro video y lo estaré mostrando cómo poder desarmar otro transformador de microondas. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima.